Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos en Telev1, Toda la Verdad Primero, que nos ha abierto, como siempre, eh, las puertas para estas charlas amenas sobre datos eh, familiares, humanos, de los distintos eh, caudillos federales, de la Confederación Argentina, cómo se desenvolvían, sus virtudes, sus defectos, su faz humana, en definitiva. Eh, que acá por suerte el, tenemos a nuestro director y productor Matías que bueno va a poner en el Zócalo donde pueden conseguir mucho del material que nosotros este, estamos acá ofreciéndoles. En estas charlas hay un material escrito, hay videos, hay documentación en el mensajero de la Confederación Argentina.blogspot.com. Allí pueden encontrar esto y muchas otras cosas más. Esto es apenas una muestra de lo que estamos charlando en, todas estas, en estas charlas, eh, en estos comentarios que estamos haciendo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Vicente López y Planes, uno de los autores del himno nacional, el de la letra, el de la música, fue Blas Parera, el, el español, aunque parezca mentira que la música de nuestro himno haya sido hecha por un español, que murió allá en España, justamente. Eh, Vicente López y Planes es otro de los protagonistas, funcionarios de la Confederación Argentina eh, que tiene ciertos rasgos que ya vamos a ir viendo extraños, ambivalentes, mmm, dudosos al final de sus días, en sus últimos años. Primero, in, impoluto, impec es, impecable su actitud, su, 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 su actividad. Eh, era escritor, era abogado, había estudiado en Chuquisaca, territorio que en su momento fue de las Provincias Unidas del Río de la Plata y de la Confederación, que, fue, que luego fue perdida, gracias a las actividades de los unitarios también, este, que consintieron en esa pérdida, la de Tarija, etcétera. En nuestro norte. Era, fue presidente provisional del, de, de las Provincias Unidas de Río de la Plata en 1827, político, eh, ya dijimos que se doctoró en Derecho y fue capitán del ejército, aunque poca gente sa sabe. Vicente López y Planes fue capitán, este, ya que peleó este, como mérito, como premio, por haber luchado contra el regimiento de patricio contra las invasiones inglesas. Eh, escritor, poeta también, eh, tuvo muy buenas relaciones con, con Belgrano, fue uno de los creadores del, del primer triunvirato, eh, asamblea del año 13, eh, ya dijimos que escribió este, la letra del himno nacional argentino que fue aprobado finalmente este himno en 1813, el 11 de mayo de 1813. Eh, fue elegido por Alvear como presidente, de la, de, como director supremo de las provincias unidas del Río de la Plata. Eh, finalmente, podemos decir, estamos acá tomando datos, los datos necesarios para comenzar esto. Bueno, actuó en el directorio, fue todos los cargos públicos que ustedes se pueden imaginar, eh, secretario del Congreso Constituyente en 1824, ministro de Rivadavia, este, que en su momento era presidente de, de las Provincias Unidas, eh, cuando renuncia a Rivadavia por el escándalo que hubo con, en la lucha, o al culminar la lucha contra... Contra el Brasil fue y, y al renunciar a Rivadavia, obligado, obviamente por las circunstancias, es nombrado, como dijimos, este, presidente provisional eh, Vicente López y Planes. Cuando Dorrego fue derrocado, él siguió con Dorrego. Cuando Dorrego fue derrocado, él se tuvo que exiliar en, en la banda oriental. Regresó y fue nombrado miembro del Tribunal de Justicia en el primer gobierno de Rosas, este, y fue presidente de ese organismo del Tribunal de Justicia hasta el derrocamiento de, de Juan Manuel de Rosas en, mil, en, en este, 1852. Eh, primero fue miembro del tribunal y después presidente, este, ya en el segundo mandato de Rosas, eh, hasta eh, la caída de Rosas. Como verán, impecable, ¿qué podemos decir de Vicente López? Una carrera perfecta, llena de patriotismo, útil al país, a la Confederación y a las Provincias Unidas, previamente, por su capacidad, por su diplomacia, por su sabiduría. Era uno de los principales referentes de la Confederación Argentina Rosista. Ahora, ¿qué pasó después de Caseros? ¿Qué pasó? Eh, bien. Muchos de los federales, entre ellos Urquiza, eh, entre ellos Vicente López y Planes, se unen a Urquiza. No sabemos. Si por miedo al destierro, por miedo a perder la vida, por miedo a perder los bienes, ya que el antirrocismo en ese momento era furioso con la caída de, de, de Juan Manuel de Rosas, del gobierno legal de la Confederación Argentina, o por elegir el mal menor, que era un federalismo lavado, aunque traidor, de Urquiza frente al unitarismo acérrimo de los Sarmiento, de los, los Mitre, de, de los Varela, de Salvador María del Carril, de Agüero, de toda esa gente. ¿no? Ahora, este, ¿por qué se une? ¿Y cómo se une? Bueno, o, o por las dos razones, o por todas las razones juntas, un poco de cada una de las que acabo de mencionar, un combo, digamos de miedo a perder la vida, miedo, miedo a perder sus bienes, su patrimonio, como lo estaba perdiendo Rosas en ese momento, o porque Urquiza era un federalismo, digamos, eh, lavado, desteñido, si se quiere, pero federalismo al fin, según, según lo que decía el propio Urquiza. Muy discutible todo eso. Una cosa es lo que se dice, pero por supuesto Urquiza hacía otra cosa de lo que decía. Eh, y se une a Urquiza el mismo día que cae Rosa, al día siguiente, acicateado un poco por el hijo de él, por Vicente Fidel López, eh, que estaba en contra de Rosas, no era realmente un federal, Vicente Fidel López. Otro de los famosos descendientes traidores, como estamos por escribir un artículo sobre aquellos de tal padre, no tal hijo, ¿no? muchos hijos en contra de, de las ideas de los padres, aliándose al extranjero, este, como Vicente Fidel López, eh, el sobrino de Manuel Moreno, el hijo de Mariano Moreno y otros más. Eh, Evidentemente hay un interés que lo llevaba Vicente López y Planes a participar del gobierno de Urquiza desde el mismo día que cae Rosas, eh, ya que, como, este, pero llevado y le lavó la cabeza al hijo eh, en charlas nocturnas en su casa, diciéndole lo que tenía que hacer, quién había sido Rosas, un traidor en el fondo, que Rosas era. Este, la encarnación del mal etcétera y Vicente Fidel López eso Vicente Fidel López un hombre de mucho carácter lamentablemente mal dirigido ese carácter eh, le llenó la cabeza al padre ya bastante mayor falto de carácter evidentemente eh, Vicente López y Planes no, no era eh, demostró no tener un carácter muy sólido eh, en, sus, en sus ideas pero eh, entonces Urquiza le tiende un puente de plata a Vicente López y Planes, eh, al igual que a otros gobernadores, como Celedonio como, eh, Gutiérrez en Tucumán y otros más, este, porque, claro, Urquiza necesitaba gente que lo rodeara, eh, gente capaz, y se <coughs> atrajo a los ex rosistas, digamos, de una manera. Prometiéndole el oro y el moro, etcétera, no solamente a respetar a la vida, los bienes, sino los cargos. Y a partir de Urquiza, vamos a decir cómo son las cosas, está eso registrado por el Calabrino Ortiz, entre otros, eh, puso dinero a mucha gente, unitarios y federales, para traérselos luego de, de la batalla de Caseros. Eh, la actitud de, de este, Vicente López y Planes, diametralmente opuesta a los. 20, 30 años, 40 años que estuvo rodeado de federales y este, trabajando para, para los federales, compartiendo sus ideas, fue el primer acto de gobierno, fue nombrar ministro de gobierno, Vicente López y Planes, este, lo primero que hizo, al jefe de los unitarios, Valentín Alcina, porque está bien, miedo a perder la vida, miedo a perder los bienes, ¿se entiende? Que Urquiza por ahí era... Un federal tibio, si se quiere, todo eso es entendible dentro del marco de la época en que se vivía y la persecución de los rosistas. Pero de ahí a que su primer acto de gobierno sea nombrar como ministro de gobierno a Valentín Alsina, que era el unitario por excelencia, hay un paso importante. Lo dejo a, a, a las, a, digamos, a las, al análisis de los. Estimados este, televidentes y oyentes. Eh, también, de algún modo, aunque no nos guste decir, porque acá, con la verdad, ni temo ni ofendo, como decía eh, el ilustre patriota oriental, este, primero la verdad, eh, Mansilla también, el general Mansilla también, eh, luego de finalizar la batalla de Caseros, este, al entrar en Buenos Aires junto a las tropas de Urquiza, su enemigo de unas no de varios días de unas horas anteriores este, entra para porque de algún modo se lo pide también este Urquiza hay que decir cómo son las cosas para guardar un poco el orden de la ciudad que era un caos en ese momento lleno de ladrones delincuentes asesinos que andaban libremente por las calles este, pero claro recordemos que Martiniano Chilaver y el coronel Pedro Díaz y así como este, no, eh, Chilabert y perdón y Martín Santa Coloma, a la misma vez que él entraba junto con Urquiza este, para poner orden al lado de Urquiza Mansilla, digo, este, a la misma vez que entraba acompañando a Urquiza Mansilla, eran eh, degollados y fusilados. Eh, Chilaver y Santa Coloma y ofrendando la vida por su patria. Yo lo dejo a criterio, no sabemos qué tenía en su fuero íntimo Mancilla en ese momento, desconocemos eh, qué es lo que pensaba, eh, no hay demasiado escrito de su puño y letra, pero los hechos están. Y el análisis también se lo dejo a los televidentes, como Vicente López y Planes y Mancilla en dos, tres horas, pasaron de gritar viva la Santa Federación, viva Rosa, muera el salvaje unitario asqueroso Urquiza, a hacer ladero de ellos. No sé, a mí personalmente no me termina de gustar, no me cierra, como se dice ahora. Pero son hechos y los hechos son incontrastables. Las causas podemos sugerirlas, podemos ver, podemos analizarlas, pero los hechos están. Eh, recordemos que Vicente López y Planes va más allá de todo lo que estamos diciendo. Él es el que maneja junto al hijo, o el hijo lo maneja él, eh, Vicente Fidel López, este, en todo lo que tenga que ver con la confiscación de los bienes de Rosa. Claro, ustedes dirán... Él se preocupa en, en, en manejar todo lo que sea la confiscación de los bienes de Rosas, diríamos, pero mientras no me confisquen a mí. O sea, más papista que el Papa. Por eso, la actitud de Vicente López y Planes deja mucho que desear. Eh, evidentemente, sí, tuvo un gran influjo en, en sus decisiones. Hombre, evidentemente, sin carácter. No digamos de mala fe, no sé. Digamos, no puedo afirmarlo. No estuve allí. Pero de lo que se extrae de documentación y de los hechos, que todos los historiadores están contestes, eh, eh, Vicente López y Planes, junto con su hijo, participó en la confiscación de los bienes de Rosas. Evidentemente, de vino en un antirrocismo brutal. Este, y junto a Valentina Ancina. En fin, Dios lo cría y ellos se juntan. O sea, Vicente López, un panqueque digamos, un histórico panqueque. Ya sabemos de dónde, evidentemente, podemos darnos cuenta de dónde vienen este, estos, estos panqueques actuales que tenemos en, en nuestros gobiernos. Eh, lo que se hereda no se roba. Eh, porque yo lo entiendo en Valentina Ancina, lo entiendo en Mitre, lo entiendo en Sarmiento. Ahora, en personajes como Vicente López y Planes, este, suena cuanto menos extraño y muy... Este, eh, habla del deshonor de este hombre que tira por la borda todo lo bueno que había hecho a lo largo de su vida. Eh, evidentemente, como dice Mario, vamos a redondear ahora, vamos a hacer una breve pausa, pero como dice bien Mario César Gras, Vicente López eh, demuestra con todo esto un hombre sin carácter, irresoluto, decrépito, influenciado y presionado por su hijo Vicente Fidel López, ese sí. Ese sí, una arpía, digamos, realmente un antipatriota, eh, un, un unitario desencajado. Eh, las más grandes mentiras históricas este, escritas han sido por Mitre y por Vicente Fidel López, libro de textos de nuestros colegios, a lo largo de, todo, de todas estas décadas este, en que se ha falsificado la historia argentina en los colegios. Eh, declara Río de Lesa Patria eh, a Vicente López y Planes, por impulso de Vicente López y Planes, se eh, lo declara Río de Lesa Patria a Rosas. Eh, él lleva adelante el juicio contra Rosas en su ausencia, eh, confiscándole todos los bienes. Él propone condenarlo a muerte a Rosas. Parece que estuviéramos hablando de un unitario, no, señores, era Vicente López y Planes el tan este, alabado creador de nuestro himno. Eh, yo creo que tira por tierra todo lo bueno que había hecho hasta el momento de Caseros. Eh, y así también eh, no solamente lo condena a muerte, lo, lo impulsa a la condena a muerte, sino impulsa la confiscación de todos sus bienes, no devolverle todos este, los bienes de Rosas que, que bien habían sido habidos por él a lo largo de su vida. El promotor de todo esto. Hacia afuera, eh, históricamente Vicente López, y, eh, Vicente López y Planes, que atrás estaba el hijo que le manejaba los hilos y la parte intelectual también eso es innegable. Volvemos en unos minutos luego de esta breve pausa. Gracias. Bienvenidos a CePA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano, nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. tv 1 toda la verdad primero. Bueno, hemos vuelto luego de esta breve pausa comercial y seguimos con Vicente López y planes. Como venía diciendo, una cosa es acomodarse a las circunstancias, si se quiere, para salvar la vida, los bienes, el patrimonio, porque ve un Urquiza, una especie de federal al cual él había criticado hasta dos horas antes de caseros. Perdonable o no, no sé, pero lo que sigue después, con el apoyo de su hijo, que digamos era la eminencia gris detrás de este Vicente López y Planes, hombre como ya dijimos, sin carácter, irresoluto, decrépito, viejo, como dice Mario César Gras, está el hijo. Y es el promotor, Vicente López y Planes, de los juicios contra Rosas. Juicios en los cuales se lo declara Río de Lesa patria, él lo pide. Se le confiscan los bienes, él lo pide. Se lo condena a muerte sin posibilidad de defenderse, él lo pide. No es que lo acepta, él lo pide, que es muy distinto. No es que él calla ante el pedido de un tercero para tomar todas estas medidas. Él lo pide para congraciarse con los unitarios que estaban a su lado, que él nombra a Valentín, este, a, 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 todos los, a, a los varela, a, a los varela este, en fin. Y junto a este Vicente López y a los unitarios que él había nombrado, está Rufino de Lizalde, otro ex furibundo rosista, vuelto furibundo unitario. Eh, Qué curioso, este Rufino Elizalde, que intenta también, junto a Vicente López y Planes, deberían estar riéndose los unitarios atrás, Sarmiento, Mitre, que no, no, opinaban, no opinaban, estaban ahí atrás, escondidos. Este Vicente López y Planes, este... Rufino Elizalde, otro, este, de, este, junto con Lorenzo Torres, eran rosistas de la primera hora, eh, con continuos panegíricos, lamebotas de, de rosas. Este, tenían como padrino este Rufino Elizalde y tío político por el lado materno a Felipe Arana. Yo no sé qué pensaría Felipe Arana de ver que su sobrino político. Este, y su ahijado pedían la condena a muerte junto con Vicente López y Planes, ¿entiende, No, Pedían la condena a muerte, la confiscación de los bienes, la declaración de reo de Lesa Patria, que duró hasta 1973, por otra parte, eh, la declaración de reo de Lesa Patria de Rosa. Rosa. No sé qué pensarían. Eh, la mujer de Rufino Elizalde se llamaba manuela leal lavalle que era hermana de la mujer de felipe arana o sea felipe arana no sé qué realmente pensaría de todo lo que estaba viviendo un sueño seguramente lo que, estaba, lo que estaba pasando en su vida además una madre una hermana de la madre de Elizalde de rufino Elizalde, o sea su tía de apellido Belausteg y estaba casada con Felipe Arana, como dijimos, de allí los puestos de privilegio y honores que siempre tuvo Elizalde en el gobierno de Rosas a lo largo de los años. Claro, no solamente era porque sí, partidario Rufino de Elizalde, de, de, de Rosas y, y de la Confederación Argentina, y defensor de Rosas en to, todo su gobierno, sino por una cuestión familiar, tenía puestos de privilegio y familiares. Eh, pero Elizalde no trepidó en darse vuelta también, como Vicente López y Planes, eh, sin ningún tipo de vergüenza, no se les caía, le suena algún político de ahora, de varios que tenemos, que sin ningún tipo de problema se dan vuelta, apenas vio el, el este, destino del gobierno de Rosas, eh, a fin de salvar su pellejo, su patrimonio, eh, Rufino y Elizalde no solamente se dan vuelta, él como tantos otros sino que son los más antirrocistas después del racismo porque uno entiende los unitarios, el antirracismo durante el gobierno de Rosa podíamos estar de acuerdo o no cada uno tenía su, su forma de ver las cuestiones políticas este, y humanas perseguidos o no los unitarios muchos se, la mayoría se autoexiliaban y se hacían las víctimas, pero lo que es realmente extrañar son todos aquellos rosistas durante décadas que gozaron de las mieses, del, no de las mieles, como se dice, sino de las mieses, ¿eh? hablemos con propiedad, este, del poder, sino que apenas ese poder cae, que le dio de comer, que le dio los privilegios, que le dio la, este, la, la sustentabilidad, el mismo día ni siquiera tuvieron el decoro de esperar un tiempo. Se dieron vuelta, yo a Rosas no lo conocí, yo nunca fui rosista, y lo primero que hacen Vicente López y Planes, como este Rufino de Gisalde y otro, por supuesto, al lado los tenían como cancerberos a todos los unitarios, no se vaya a creer, eh, como, este, como todos estos que acabamos de mencionar. Se dieron vuelta y, y realmente se volvieron más liberales que, que los propios liberales de siempre. Eh, Vicente López y Planes como estamos hablando bueno, vivió un tiempo en, Vicente, en, en, en Paraná al lado de Urquiza a la cual se, a, con el cual se alió, volvió a Buenos Aires y falleció a los 72 años en 1856 eh, Vicente López y Planes sí, hay que reconocerle sus calidades culturales sus instrucciones eh, cultural e instruido no significa patriotismo yo he conocido muchos y hemos estudiado a lo largo del tiempo, en todos estos meses que hemos estado juntos, eh, muchos patriotas que hasta no sabían leer ni escribir, el propio pueblo federal. Este era un hombre sumamente culto, dominaba el inglés, el francés, el alemán, el italiano, cuatro idiomas hablaba. Eh, se perpetuó en el poder a través del tiempo, no solamente en la época de Rosa, sino también en la época de Dorrego, en la época de Rivadavia, sí, estuvo con todo, vamos a decir cómo son las cosas. Y se mantuvo en la cresta de la ola política y económica durante todas sus vidas, a pesar de sufrir nuestro país, los vaivenes políticos que hemos visto a lo largo de 50 años, arriba siempre estuvo Vicente López y Planes, al cual o él se acercaba al calor del poder, o lo llamaban, por su capacidad, por supuesto. Este, y él siempre obedeció los mandatos de sus jefes. Mientras tuvo Rivadavia a Rivadavia, cuando estuvo Dorrego aliado a, a Dorrego, y haciendo obviamente lo que el jefe del federalismo en su momento este, le ordenaba, durante Rosas él se mantuvo un sí señor al lado de Rosas todo, todo su, su gobierno, el gobierno de Rosas todos esos años, eh, y cuando cae Rosas al lado de Urquiza y cuando se tuvo que poner al lado de, de los otros unitarios este, que hemos mencionado, también este, se puso al lado como Rufino y Elizalde sin, este, sin ponerse colorado. Bueno, zonas grises, como hemos dicho siempre al principio, virtudes, defectos, soles y sombras de todos estos personajes de la época de la Confederación Argentina, qué pasó después de la Confederación, con la caída de Rosas, con, con los restos de la Confederación, este, luego de 1852. Hasta aquí, bueno, señores, este, hemos, señoras, señores, hemos hablado sobre Vicente López y Planes, este personaje bastante curioso como pueden ver como pueden ver no toda nuestra historia es blanco o negro eh, son humanos si se quiere podemos llegar a decirlo pero bueno Martín Martineo chilebert Santa Coloma y tantos otros más Juitiño, eran humanos y dieron su vida su humanidad por la patria nada más y muchas gracias pueden encontrar todo este material y más en el mensajero de la confederación Argentina y que el, director, gentilmente nos ponen en el zócalo. Estamos en Telev1, toda la verdad primero a su disposición. Pueden escribirnos, como nos escriben, de Brasil, de Chile, de Paraguay, de la Banda Oriental y Allende de los Mares también, opinando o haciendo preguntas. Muchas gracias.